los acordes del Padrino. Nino Rota. Nino Rota, son parte ya, ¿no?, de la dinámica política de esta semana. Consiglieri, Padrini. Usted es padrino y consigliere a la vez. Exactamente. ¿Ah? Para que vea usted. Soy su padrino acá. Asesor editorial, además del Mostrador, el periodista Mirko Macari. Ha llegado a la sección más esperada, así que redoble de tambores, maestro. Comenzamos a develar las cartas del póker político de esta semana. Semana que ha tenido varios protagonismos, Mirko Macari. ¿Con cuál carta una comenzamos? ¿Cuál movida es su primer as de corazones? Muy vamos bien. Acá. Vamos a abrir la primera carta del póker político. Protagonista de la semana, el diputado René Zaffido, uno de los que ha llevado la voz más fuerte en torno al Sename. Lideró el Sename 1, ¿no?, la comisión investigadora del Sename 1. Renunció a la Democracia Cristiana con graves acusaciones ahora contra su ex partido, Mirko Macari. Oiga, se robó la película Zaffido, se robó el rating también, fue a tolerancia cero y generó uno de esos momentos televisivos. Es decir, todos más o menos sabíamos lo que pasaba en el Senado, estaban los informes, teníamos la memoria del caso Lisset, pero cuando algo sale en la tele y te lo dicen como lo cuenta Zaffido, que ya había dicho, se toma la red, impacta a la gente, la emoción. La agenda se mueve por la emoción de la audiencia y fue profundamente impactante Zaffido en esa emoción describiendo, ¿no?, cuestiones que eran prácticamente de un campo de concentración. ¿Qué es lo más grave, ¿no?, usted cree que fue lo que denunció Zaffido en tono político? O sea, lo mejor fue esa descripción de que iban a buscar a los niños, se los llevaban a otra parte para que se los violaran y le decían, oye, ten cuidado que no sea mucho para que no se note el uso de la fuerza, de la violencia. No, eso fue escabroso. Y bueno, y apuntó y generó la reacción porque volvió a apuntar a los organismos que prestan ayuda al Sename, que son los que se llevan el presupuesto del Sename, porque son los que efectivamente atienden a los niños en este negocio público-privado. Y apuntó a la red de C que está detrás de eso. Salieron airadamente los hermanos Walker a defenderse porque hay una de esas fundaciones vinculada a otro hermano que no tiene figuración pública, que es Thomas Walker. Y entonces salió hasta el nombre, el papá de los Walker. Pero muy cercano más Walker a Patricio, etcétera. Walker y las platas que también y apuntó se él, y Zaffido apunta a, claro, al rol de Patricio Walker como presidente de la comisión que tiene el tema de la infancia en el Parlamento y que por ahí había un enjuague, dio a entender. Entonces fue una bomba, sobre todo para el Partido Demócrata Cristiano. Al día siguiente tuvo que salir Carolina Goic a inventar a una manera de salir por arriba. Yo te diría un ejercicio de gárgara retórica nomás, porque propuso una comisión de verdad y reconciliación, estilo la de Elwin, y dijo, algún creativo le aconsejó CQC. Le faltaron los lentes nomás. Caiga quien caiga. La mosca le faltó en el video. Caiga quien caiga, lo repitió dos veces, caiga quien caiga, cuando simplemente para ella, más que frase grandilocuente, trataba de decir, la señora Marcela Labraña, ex directora del Sename, no va de candidata a diputada a la S, porque se quiere elegir ella por en la Florida. Vi que ustedes en el Mostrador ya habían hecho una nota con el poder que tenía y las redes políticas que había en el Sename, y lo complementa también Zaffido diciendo que se pagaban platas a controladores políticos a través de directorios del Sename y una de las fundaciones muy ligada también a la DC y a gente de la DC o pro-DC. Es un doble negocio. El Estado, la centroizquierda por año ha tenido capturado el Estado y ha construido un Estado clientelar. Y el Sename corresponde a un coto de casa, básicamente la EC. Entonces, cuando dicen, todos somos responsables, ustedes, la prensa, don Freddy, que está en televisión, usted, señor Macario, no, yo no soy responsable de nada. Son responsables los que están a cargo. Entonces, son voladores de luces, salidas. Como la del gobierno respecto a que el informe no se podía aprobar porque caía Javiera Blanco y también tenía que caer alguien de Piñera, si no, no caía nadie. Voy a poner harta ficha a Zaffido porque ha sido valiente, ¿no? Y ha sido muy directo también
para decir lo que piensa. Ahora le han querido meter querella a los funcionarios. Ha sido muy ético en privado. El mundo político habla que esa feria está loco, que es un irresponsable. Ah, no, clásico. Sí, clásico. El que tira el mantel, el que pone por delante un interés no político en cualquier asunto es un gallo que no entiende el juego. Claro, no entiende el juego. Vamos a ponerle más fichas también. Que me lo dijeron personalmente. A todos los que tiran de loco es porque está haciendo las cosas como deberá hacer, finalmente. Exactamente. ¿No? Vamos a ponerle tenemos que tener Zafirio. Mucho cuidado con los confiamos cuerdos. Confiamos mucho en Zafirio. Demasiado peligrosos están los cuerdos en Chile. Sí, obvio que sí. Demasiado cuerdo, realmente, como usted dice. Segunda carta, redoble de tambores. Presión política en el póker de don Mirko Macari, asesor del mostrador, periodista también, pero buena gente. ¿A dónde? Por acá, por acá. Muy bien. Un caso también que ha estremecido bastante, ¿no? La Corte Suprema rebaja la pena para el agresor de Nabila Rifo. Y mira, toda una conmoción también por el actor de la Corte. No es en sí mismo un asunto político. Porque es interesante conversarlo, porque la política se cuelga del impacto emocional que tiene un caso como el de la intento de homicidio de Nabila Rifo, porque finalmente... Pero para la Corte Suprema no fue intento de homicidio. No, para la Corte Suprema no fue intento de homicidio, porque la opinión pública, que tiene la sensibilidad a flor de piel, que ya ha dictaminado quién es culpable y que finalmente espera la mayor de las sanciones posibles, le cuesta distinguir entre la ley y la justicia. El sistema humano es un sistema ordenado en torno a leyes. Muy pocas veces se hace justicia, en rigor. Lo que tú tratas es de enmendar, de tener un acto de reparación social. Y entonces lo más interesante es cómo se da esa discusión, cómo este tema ha corrido al cerco. Claro. El peso que ante un dictamen que en cualquier otro momento nos hubiera parecido razonable, lo hubiéramos aceptado masivamente, porque finalmente el tipo no queda libre. Al tipo no le dan pena remitida e ir a firmar, claro, como a Martelli. Son 18 años. Son 18 años. Yo te doy 5 años en la cárcel y independiente de lo que tú hayas hecho. Bajaron no de 24 a 18 años. De 26 a 18. De 26 a 18. Entonces, lo interesante, lo político que hay de fondo acá es cómo de manera abrumadora se ha corrido el sentido común. Básicamente desde el año pasado, de la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Y justamente desde este caso, este es un antes y un después. Y eso son las cuestiones que en política son decisivas porque crean culturas políticas. Sí. No hay nadie en el sistema hoy día que pueda relativizar, minimizar, poner este tema con matices, porque es un tema central y por lo tanto es un desde. Por ejemplo, en qué otros temas estos cambios culturales son evidentes. ¿Cuánto costó que hubiera una ley de divorcio en Chile? ¿Cuántos ríos de tinta corrieron en los años 90? Ay. Que si se aprobaba la ley del divorcio, se sacaba la familia, la tradición occidental, prácticamente llegaba hasta atrás. Y hoy día ya está asumido. Han pasado 10 años, parece mucho, pero son pocos en términos del gran tiempo histórico. Exacto. Y con estos temas pasa lo mismo. Y el aprovechamiento político, hay una polémica también esta semana, hay un candidato a diputado, parece que va por RN, ¿no? Que ocupa la... Diego Chalper que ocupa la figura de Nabila Rifo y causa toda una polémica en redes sociales. Y bien, que la lleve, y bien que se arme la polémica. Claro. Y están hay candidato por la región de O'Higgins. Y están los políticos colgándose para sacar el beneficio chico. Claro. Llevan a la Corte Interamericana. Lo que es un volador de luces. Sí. Claro. En el fondo, sí, no hay denegación de justicia en este caso. Tú podrás estar de acuerdo o no con el fondo de la sentencia, pero hay una sentencia legítima, fundamentada. Perfecto. Muy interesante. Ahí está. Ese es el afiche de este candidato a diputado por Diego Chalper, sí. Apoyado por RN, ¿no? Claro. Bueno, como usted dice, se corrió el cerco, hay un nuevo Chile, así que, bueno, hay una candidato que ha demostrado mucho joven, la juventud tiene sensibilidad con estos temas que son transversales, tiene otra sensibilidad. Diego Chalper es un hombre joven. Vámonos con la tercera carta de este póker político. En este viernes de don Mirko Macari ha elegido este as de corazones. Para continuar con su análisis despiadado. Está la cabeza aquí. Aquí está la cabeza del caballo, ¿eh? El lazo. ¿Qué pasa con el crecimiento? El pelado Valdés. Somos un país más riesgoso para invertir. No ha habido buenas noticias. 1,5. Se esperaba que Chile bajara por primera vez en 25 años la calificación de riesgo que hacen
las agencias internacionales del mundo financiero, y esto impacta en la gestión del ministro de Hacienda sin lugar a dudas, porque tiene que salir a responderle al mundo económico más conservador, a la derecha económica, ¿no? Oiga, ¿por qué me van a subir el precio del dinero en definitiva? Claro. ¿No? Eso es lo que ocurre. El interés va a ser más alto porque el interés es más alto para el país, y entonces hay una discusión de coyuntura y hay una discusión de fondo que obviamente no se da y muy probablemente tampoco se va a dar bajo esta circunstancia en la campaña, que es el modelo de desarrollo. Es decir, porque una de las causas principales de que Chile no haya bajado su calificación de riesgo es básicamente que está creciendo menos y tiene un crecimiento proyectado menor. La pregunta es ¿por qué crecemos menos? Y hay una respuesta estándar, y es la respuesta que está detrás de la candidatura de Piñera, que es que porque dejamos de hacer las cosas que se hacían. Porque la reforma, es decir, porque cada vez tiene que haber la reforma como un elemento de coyuntura, pero básicamente es decir, aquí hay un conjunto de reglas que son inamovibles para que el país crezca. Es decir, bajar las barreras a la inversión, que el trabajo sea más barato, que se paguen menos impuestos, que sea más fácil ponerse un proyecto de inversión, como por ejemplo una central termoeléctrica, aunque tenga problemas medioambientales. Es decir, todas esas cosas se llaman en la economía neoclásica externalidades negativas. Porque lo importante es que la plata se reproduzca rápido. Lo importante el balance. Y estamos en un momento social completamente distinto. Entonces no hay discusión sobre un nuevo paradigma. Sobre, oye, y si el crecimiento chileno efectivamente nos dio mucha riqueza material en relación al resto de América Latina. Qué bueno que tenemos lavadora, qué bueno que tenemos refrigeradores, porque no son solo bienes materiales, son bienes que cambian culturalmente el estatus de una persona, de una mujer que lavaba pañales, o tenía que lavar las cosas en la casa y ahora las deja lavando y se puede ir a trabajar, te cambia. Pero el problema es que parece que está medio agotado el modelo. Es decir, estamos produciendo, exportando materias primas, no le hemos agregado valor. Sí. Es decir, llegamos al techo, y esa conversación no se está teniendo. Cortito, 30 segundos, ¿cómo afecta esto a la candidatura, ¿no? De la nueva mayoría, de los candidatos a la nueva mayoría? ¿O pasa muy por arriba la cuestión? Al candidato a la nueva mayoría yo creo que lo roza solamente, porque él tiene otros problemas más graves y más urgentes. Los candidatos, hay otro que decía, ¿hay otra candidata también? Goich. Sí, pero no. Goich es marginal. Ya, independiente que pueda, a crecer en un 500% respecto a las encuestas, no va a ser tampoco determinante ni decisiva. Pero tiene problemas mucho más urgentes el candidato a la nueva mayoría. Ya vamos a saber cuáles son. Vámonos con la cuarta carta de este póker político de 2000 con Macari. Oye, Pablo Longueira, no le cabe más mails, ¿ah? ¿Eh? Ahora este de otro mail de SQM, esta vez por la ley de aguas. ¿Qué pasa? ¿Qué representa con este código de aguas? ¿Qué representa? Maldito el momento en que se cambiaron las cartas vía correo por los mails. Por supuesto que él lo demiente, le dice que él no lo afectó, era cuando era senador esto, ¿no? Reinstala el tema de Longueira. Hay que recordar que Longueira está formalizado y muy probablemente va a ir a juicio oral, porque él dice que es absolutamente inocente por cohecho en caso Corpesca, la ley de pesca. Claro. Y esto le pone pelo a la soga, porque aparece este correo en el mismo tipo de relación carnal con el abogado de SQM, Patricio Matías Taburuaga, pidiéndole que le mande luego, porque quiere presentar luego el proyecto, esto desde el año 2010, cuando él era senador, respecto del código de agua. Usted sabe que el agua en la minería es un factor clave. Claro. No, las mineras tienen mucho que decir, sobre todo en la segunda región, donde es un bien escaso. Buena parte del gasto de energía en esa zona, de los esfuerzos por tener agua, tienen que ver con la productividad minera. Y por lo tanto, se le abre un nuevo flanco que ya estaba muy complicado para Longueira con esto. No le importó a la UDI la condición de Longueira. Fue necesario Longueira para salir a buscar refichaje para la militancia. Según este mail, él le estaba pidiendo los informes rápidos a este abogado para poder presentar indicaciones, hacer su trabajo legislativo, ¿no?
pidiéndole. Es más o menos lo, la misma figura, la relación directa con la empresa, es decir, el, la puerta abierta, ¿no? Como legislador a lo que te ofrece, te manda, te define, en este caso la empresa privada, Sokimich, que no es cualquier empresa. ¿Ah? Es una empresa, como hemos visto a la luz de todos los antecedentes, cuyo objetivo central es torcer la voluntad popular por la vía de los circuitos extrainstitucionales. Claro. La gente cree que elige un diputado, un senador, que va a votar ahí de acuerdo a lo que dicen los libros, pensando frente al espejo, qué es lo que es mejor para todos, y no, po. Oye, ¿ah? Por detrás está cocinado vía billete un sentido de torcer la voluntad popular en beneficio de minorías poderosas. Ustedes publicaron una muy buena entrevista a un periodista noruego, ¿no?, que está investigando el fin de semana, este caso, el fin de semana, y él decía que se dio tal realidad empresarial en Chile con el poder que era imposible competir políticamente si no le pedías plata a los grandes empresarios, ¿no? Estaba todo bien montado. Ninguna sorpresa. O sea, el gran poder en Chile, terminada la dictadura, es el empresariado. No, no es cierto que el gran poder es el presidente, el senador, el parlamento, la voluntad popular. Se trató, ¿no?, el modelo implantado por la dictadura, el diseño jurídico político, implicaba transformar al dinero en un actor sin contrapeso en la escena del poder, además a la chilena. ¿Ah? Que no fuera evidente, que no se notara, ¿ah?, por atrasito. Pero finalmente esto además ocurre en Chile, pero ocurre en todas partes del mundo con la globalización neoliberal. ¿Ah? En Chile tiene unas características específicas y es que todo es legal. Sí, claro, ¿ah? Ahora con la nueva ley de partido, la nueva ley de financiamiento en de los Chile partidos, tenemos, me imagino que por lo menos va a ser más complicado. En Chile hasta la dictadura militar fue legal, en eso, hasta en eso fuimos legalistas. Lo primero que pensaron era un decreto y después armar una constitución. ¿Ah? Porque tiene que ver con nuestra mentalidad legalista, pero finalmente como fenómeno es un fenómeno global. Yo le voy a poner fichas, no a Longueira, por supuesto, sino que a este caso, ¿no?, que ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias, al menos en estos casos que van demostrando que hay que dejar un Chile atrás o por lo menos intentar dejarlo, ¿no?, y hacer todo lo posible por ello. Lo interesante es que cuando menos lo esperaba, cuando parecía que ya estaba todo cerrado, en los casos de plata política empiezan a aparecer nuevos antecedentes, ojo. Vámonos con la penúltima carta de este póker político. Vamos, el último as de corazones que nos va quedando, además, ¿no?, en esta mesa de análisis, de disección de la política nacional que viernes a viernes hace el asesor del mostrador, el periodista Mirko Macari. Mirko Macari, su penúltima carta va dedicada a don Alejandro Guiller. ¿Por qué lo trae a colación? ¿Cuál es su análisis de don Alejandro Guiller, senador por la región de Antofagasta? Porque finiquita la primaria y con los candidatos vencedores la primaria de vacaciones. Ya. La agenda política está dominada por las tensiones al interior del comando de Alejandro Guillé. Eso no se despeja y hay un problema político muy interesante de observar ahí. Yo te diría interesante porque no tiene solución. ¿Ah? Porque finalmente lo que quiere hacer Guillé es cuadrar un círculo. ¿Ah? Quiere transformar la lógica, la dinámica y la estructura de viejos partidos del siglo XX chileno, viejos dirigentes que hacen las cosas como las saben hacer de una manera hace 50 años y él dice ahora las vamos a hacer distintas. Claro. ¿Ah? Y entonces hay un choque de culturas. Y entonces el problema de Guillermo no son las encuestas, porque las encuestas son relativas y es cierto que no está en la mejor posición, pero también tampoco sus números son malos. El problema es político. No, según la encuesta, Beatriz Sánchez le ganaba a Sandón. El problema es que en la política, el problema de la política es el problema del poder, el problema de fuerza. Entonces, la fuerza requiere, en el caso de una campaña, aglutinar. Desde el punto de vista de la subjetividad, convencer, entusiasmar, primero que nada a los tuyos. ¿Y no está aglutinando es decir, la figura? No está porque le dije ser el candidato de los partidos. Y entonces esto se expresa en la polémica pública sobre el generalísimo. Los partidos le dicen, oye, designa un generalísimo, alguien con quien nosotros podamos conversar, alguien que hable nuestro lenguaje, con quien nosotros... Esta pelea la tuvo Bachelet en un comienzo de su primera... Y la tuvo también Piñera, ¿se acuerda? Cuando nombra a los gobiernos los mejores y deja los partidos afuera y después los partidos vuelven... Y es la lección que aprendió Piñera. Claro. ¿Ah? Y en el caso de Bachelet, la gran ventaja que tenía ella, había una... que tenía que ver con que ella efectivamente era una militante histórica de un partido y el partido le respondía, le tenía lealtad por esa militancia histórica, por el tema de la resistencia a la dictadura, el rol que ella jugó ahí.
pero también ella desconfiada de los caciques tradicionales, con esta idea de que los hombres siempre la querían liquidar, que ya había un machismo con ella, etcétera, etcétera. Pero ella estaba en la cumbre de la ola de las encuestas, que no es el caso de Alejandro Guillermo. ¿Qué tiene que hacer Alejandro Guillermo en esta etapa ya de... llegando a agosto, que tiene que mostrar las firmas, ¿no? Exactamente, pero yo creo que el tema no son las firmas, eso se da por eso digo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora antes de tierra derecha? Él tiene que tomar una decisión, o es verdaderamente candidato independiente, ¿ah? Y va solo, y el que quiera lo acompaña, y chaolín. Y se acabaron los partidos. Y sacaron los partidos. Y elige los partidos otros. O se somete a los partidos, que los partidos le pongan un generalísimo, alguien que hable su lenguaje, para que las campañas se hacen con gente en los territorios. Requieren soldados, y esos son los militantes. Claro. Los independientes no van a estar ahí en la calle. En el mundo de la centroizquierda, que no es un mundo que cuente con poder mediático, con acceso a encuestas, es clave la estructura partidaria. Eso es una ventaja. Y está en una zona ambivalente, ambigua. Por eso que ha sonado también y ha trascendido que se han tirado otros nombres. Es decir, ya. Y eso si lo escuchó usted, no resulta... Bilko Macari, que se le preguntó a Monte y se le preguntó a Insulza, ¿no? ¿Usted tiene datos de eso? Yo lo comenté, vine hoy día una nota en el Mostrador. Sí, claro. Vienen otros nombres. Se dice también que... ¿Cuál es eso? ¿Bajar a Weitz y bajar a Guillermo y poner claro, un tercero? Claro, y poner a uno que sea un ¿Es así? Un ¿Se está operando? Se dice que... Me lo ha comentado gente muy cercana, sí, ha trascendido también, no es un misterio esto. ¿Es el antiguo orden que quiere volver a encargar? Es que más que el laguismo. No, le digo el antiguo orden, esta idea de... Es que el antiguo orden son los partidos de siempre. Si es el candidato del antiguo orden, en definitiva, si son los partidos de siempre. No basta la lógica del conductor de noticiero central exitoso para ser candidato presidencial exitoso. Son dos negocios distintos y Guille parece que no lo entiende. Sin embargo, hoy día reafirmó en Cooperativa que él va a hacer las cosas, dijo, emulando a Frank Sinatra. My way. A su manera. Pero también dijo que si la DC no se ganaba las elecciones. Sí, no, sí, eso está claro. Sí, eso, y lo dijo en la cooperativa, que en la radio de la empresa. El conflicto hoy día no es la S. El conflicto hoy día no es la S. No es el problema con. Ese es un problema básico, es un problema de bajada de la campaña y por eso que la tensión con Girardi, porque Girardi, en el fondo, lo que quiere es tener el control de la campaña. Y el PPD, que el echa de menos el poder, mantener la maneja del poder, el PPD, ¿no? Cualquier partido quiere eso, si para eso son los partidos. Sí, no, pero entonces, el menos cuadrado, digamos, que con la candidatura hacia el PPD, que era el partido de Lago, finalmente. La reflexión que tienen hoy día, que traemos nosotros en el Mostrador hoy día los partidos, es, sé que el 2009 perdimos con Frei, pero finalmente todos terminamos trabajando por Frei, entusiasmados con Frei, porque finalmente Frei hablaba este lenguaje. Y eso nos permitió mantenernos ordenados como oposición los 4 años del gobierno de Piñera. Ah, y de hecho ahí se sumó el Partido Comunista a la coalición, es decir, no hubo desbande. El gran miedo que hay ahora es, asumiendo que va a ganar Piñera, porque eso es lo que tiene internalizado ese mundo, oye, no da lo mismo como perdemos. No da lo mismo si perdemos desbandados detrás de Guillermo, porque nadie ve. Pero el PPD lo siente muy bien. O a alguien con quien perdemos ordenadamente. Muy bien. Por último, nos quedan 30 segundos, pero el PPD está diciendo que está muy izquierdizado, lo quiere tirar más al centro, ¿ah? Según públicamente ha señalado algunos líderes del PPD. Yo no lo siento izquierdizado, eso ni lo siento al centro, yo no lo siento en nada. No lo siento hablando sobre temas de fondo, Alejandro Guillé. En la agenda estamos conflictos políticos. Muy bien. Vamos a ponerle ficha todavía a la candidatura que está ahí. En veremos. Usted dice... Tiene que decidirse entonces, tomar una decisión. Tomar o ser independiente decisión, claro, o se trajo los partidos. Tío. Vamos con el Joker, es la última carta del póker político. Lo que deja siempre para el final, ese postrecito de análisis. Oiga, pero yo no descarto que Guille no llegue al 21. Se puede aburrir ¿Al 21 de qué? Al 21 de agosto, a la inscripción. Usted dice que diga ya, ¿sabéis qué más? Me aburrieron, chao. Váyanse toda la panada, búsquense a alguien. O los partidos digan, ¿sabéis qué? Si queréis vais solo, chao, nosotros ponemos a este candidato. Ah, no lo descarto usted, ¿ah? Yo no es un nada. Regresable. Yo no descarto ¿Y nada. ¿Y quién sería ahí la figura, Mirko? No lo sé. No hay ni uno, porque no comarcaba menos que la Pío Blanco. Pero es una opción para vender. Ah, perder bien de su A perder bien según ellos, sí. Oye, Mirko, ¿cómo? Lo que acaba de decir Mirko Macari. Ya vamos con el postrecito. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Ya, mira. Está formalizado. Formalizado con Rossi también. Caso SQM. El senador Pizarro. Es el otro caso Sename. Pero ya está la teoría de Musí,
que en el caso Penta, pero de Musique, claro, que no le quitaron el fuero, la Corte de Apelaciones, porque no hay el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué pasa si el Servicio de Impuestos Internos no decide creyarse? ¿Llega todo hasta ahí nomás? De Pizarro y Rossi todos sabíamos hace rato que habían antecedentes en la causa Soquimich. De hecho, eso es lo que termina con Pizarro fuera de la presidencia de manera sorpresiva de la Democracia Cristiana, lo que hace que también sorpresivamente asuma la presidencia de la DC Carolina Goy de manera interina, después se confirma como presidenta y después se confirma como candidata. Así que no es un hecho menor, ¿no? ¿Y qué es lo llamativo de este caso? Que todo el mundo sabía que la famosa asesoría verbal de los hijos de Pizarro al gerente de Soquimich tenían algo raro, olían mal, ¿no? Eran turbias, ¿no? Eran asesorías verbales. Entonces, acuérdense, pues, asesorías verbales, te pagaron por asesorías verbales. Yo conocía otra asesoría verbal. Es como te llama por teléfono, oye, ¿qué pensás tú de esto? Sí, ya, listo, ¿dónde te deposito? Gracias, ya. Freddy, por tu asesoría. Lo de Pizarro, a mí me huele, ¿ya?, más que nada a, y lo de Rossi, a la necesidad que tiene la fiscalía de que corra un poco de sangre. Es muy evidente que hay un desbalance respecto de otros casos como Golpesca, como Penta. En el mismo Soquimich ya se operó lo principal. El diseño estratégico es poner un cortafuego en el que la fiscalía cooperó para que no se llegara la investigación a la pre-campaña de Bachelet y cómo Soquimich había financiado también la pre-campaña de Bachelet. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la fiscalía ahora es a las chilenas. Ya, pero un saludo a la bandera de la fiscalía. Un saludo a la bandera. Sabiendo que se hizo impuesto interno, no hacen nada. Esa es mi tesis. Tiene que, y por lo menos si le da el pase en alguno, mostrar que un político cae, para que la gente diga, ah, bueno, esto fue equiparado, hay un pescado gordo también de la nueva mayoría que cae. Ya, pero cuando Rossi dice públicamente, el senador Rossi dice, yo quiero que me desafueren para poder defenderme, es un saludo a la mía a la bandera, sabiendo que ese impuesto interno no se va a querellar. El senador Rossi está fuera del juego del poder hace rato. Ah, viene bastante errático, es un costo menor, ya había él suspendido su militancia en el Partido Socialista, por lo tanto estamos acostumbrados a que todos los políticos, una vez que son apuntados con el dedo, juren por su madre, por su hijo, por lo que sea, que son completamente inocentes. Yo no he visto ninguno, salvo Iván Moreira, que reconoció en la primera hora, ¿no?, que reconozca nada hasta que no tiene el agua al cuello. Todavía no lo veo. Entonces, claro, y por cierto, son delitos tributarios, es decir, o sea, en el caso de Rossi están los correos también. Él pedía plata para fulanito, sutanito, menganito, ahí. Pero no va a la reelección, Rossi. ¿Ah? No va a la reelección. Él quiere ir, po. Él quiere ir. De hecho, se dijo en algún minuto que él quería ir. Ahí está, que sí, que no. Yo, ir en cupo PPD. Claro. No, son animales que no pueden vivir fuera de este juego. Si no, hace rato me hubieran dicho, ya sabes que me voy. ¿Por qué esperar al final? El mejor amigo del diputado Hugo Gutiérrez, senador Gracia. No, Hugo Gutiérrez lo tiene loco. Loco. Es una pesadilla. Y entonces lo que pasa. Una frase, ¿qué representa este caso? Usted dice un saludo a la bandera, de la fiscalía. ¿Para dónde va esto de formalizaciones? Pizarro en el altar de sacrificio. La ofrenda a los dioses de la opinión pública para que se queden tranquilos. Necesitan un muerto. Pero esto estaba claro desde el principio, Freddy. El diseño inicial era que los que ya se sabían y habían saltado y estaban arriba de la ventana, que todo veo, tenían que morir. Lo que se llama en situación de crisis, en el análisis estratégico de crisis, es decir, ¿dónde ponemos los cortafuegos ahora? Los fusibles. Claro, ¿dónde ponemos los fusibles ahora y el cortafuego para que esto nos siga avanzando? Fusible, el senador Pizarro. Muy bien, dos fichas para el fusible. Un aplauso grande, por favor, para Mirko Macari. Nos queda todo muy claro, Mirko. Se tiró una muy, muy dura, ¿sí? ¿Cuál? Que Guillermo posiblemente no llegue. No lo descartemos. No lo descartemos. En política, usted sabe, nunca se descarta nada. No se puede descartar. Y al servicio. Pero usted no me quiere apostar. No, ya no, ya le. Me ha ganado todo. Me llega como día al almuerzo. Debo decirle que perdí una apuesta en todo caso. Va para la primaria, voy a sincero. Verdad, no siempre se la chunta. Es verdad. Padrino. Nos vemos. Cuídese. Pero cuídese bien. Para que nos veamos el próximo viernes. De todas maneras. Con este póker político de Mirko Macari.